Nos hemos acercado hoy a Terrapilar, una vez más, apostando por esta firma, como no puede ser de otra manera. Fue un éxito en Murcia y ahora venimos aquí, a Alicante. A mi lado, Antonio Ballester. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por estar otra vez aquí, un mes después del otro evento que tuvimos. Y que la verdad que creo que quedamos todos bastante satisfechos y espero también estar en este. Sigue siendo fundamental apostar por este tipo de eventos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Por supuesto, yo creo que no solamente en estos tiempos, sino en cualquier tiempo, yo creo que es muy importante acercar la industria y las soluciones que da la industria a los propios profesionales que están dentro del sector y los problemas que puedan tener los profesionales del sector a la industria, para que a su vez es algo de feedback, ¿no? Que tengan ese contacto es importantísimo en todos los tiempos. Ahora quizás más porque, bueno, hay una parte muy importante que se está desarrollando y que se debe desarrollar más, pues, en la reforma y la rehabilitación, que es a veces donde menos se conocen soluciones que hay perfectamente en el mercado para evitar o para solucionar problemas que salen, y yo creo que es una buena iniciativa. Un evento, además, Antonio, que se sustenta sobre pilares básicos también en este momento, como pueden ser, pues, Slutter, Grespania, Mapei, Anjasora. ¿Cuál es un poco tu opinión acerca de estas firmas y en qué medida también son necesarias, sobre todo para rehabilitación, reforma? Hombre, las cuatro firmas que has nombrado, ¿no?, que son las que están hoy con nosotros en este evento exponiendo y dando soluciones y explicando materiales que ellos tienen para ello, creo que son fabricantes que siempre han tenido una preocupación muy importante en ir innovando y en dar algo más hacia el cliente y hacia el mercado, ¿no? Tanto Grespania, con sus productos, su desarrollo de productos y sus diseños, como Slutter, con una cantidad de soluciones técnicas bastante importante. Mapei, lo vamos viendo estos últimos años, la evolución que va teniendo y el desarrollo tan impresionante de productos el que tienen. Tanto yo como personal de nuestra empresa he estado en los laboratorios que tienen en Milán, y es realmente impresionante la capacidad de innovación que tienen, como Anjasora, por lo novedoso que es el producto que están llevando al mercado, ¿no? Por último, Antonio, quería también preguntarte acerca del cuarto Congreso Nacional que habéis celebrado recientemente, hace unos días, desde Andimac. Habéis dado también claves interesantes para poder afrontar la etapa en la que estamos. Habláis de desenlace y cómo ganar la partida. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que ha acabado muy recientemente, porque hace apenas 2 semanas que fue el Congreso. Creo que después por los comentarios, no solamente por las impresiones que vimos allí, por los comentarios que hemos recibido después, todos los tanto ponentes como participantes en el Congreso salieron muy satisfechos del mismo. No es que se diera una receta mágica para cómo ganar la partida, ¿no? Pero sí que se plantearon, pues, diferentes soluciones a los problemas que todos somos conocedores de ellos, y se dieron, pues, bueno, algunas fórmulas, algunos temas de cómo poder aliviar el problema que tenemos ahora mismo con la crisis, con otros unas multinacionales grandes que están llegando al mercado y creciendo en un mercado que está decreciendo, etcétera. Y yo creo que se abordaron temas muy, muy interesantes. Hubo un enfoque, creo que bastante bien canalizado, ¿no?, en el desarrollo del mismo. Y como digo, por lo menos por las impresiones que hemos tenido después, salió bastante satisfecha, ¿no? Y lo que tenemos que empezar es, pues, bueno, es muy difícil llevar una fórmula en concreto. Por ejemplo, hubo un caso de una compañía, el belga, que expuso cómo ellos habían abordado y cómo habían podido crecer en un mercado. Hay otras muchas, pero lo importante de todo esto es que cada uno saque una serie de puntualizaciones, de pinceladas del Congreso, y lo pueda llevar a sus empresas y con esto ayudarles a que puedan mejorar, ¿no?
Pues desde luego Andy Mack siempre llevando a cabo iniciativas y es de alabar en este caso. Así que muchísimas gracias, Antonio. Animamos a la gente que nos sigue desde tureforma.org a que por supuesto siga y una vez más agradecer pues estos minutos también de atención para explicar a la gente cómo también está el sector y cómo se ve desde vuestra asociación. Bueno, muchísimas gracias y espero que vosotros con Tu Reforma, que estáis haciendo un trabajo muy importante en el sector, sigáis en esta línea y sigamos todos colaborando. Gracias, Antonio. Muy bien.